Bueno, mira, nosotros nos organizamos, o sea, todos empezamos en la mañana, o sea, tenemos aquí ya casi que como 13 días, 13 días aquí dándole bajo el sol, o sea, diciéndole a la gente que salga a la calle, que, o sea, no es quemar caucho, porque no se trata de eso, se trata de hacerle entender a la gente de que algo está pasando. Esto, bueno, nos organizamos, incluso, o sea, ha habido gente que nos ha traído comidita, que nos ha ayudado, que ha aportado. Y no, bueno, o sea, ha sido fuerte, claro, pero seguimos para adelante, la lucha sigue. Como, sí, como 20, 30 personas somos los que custodiamos aquí, ajá, los más constantes. Normalmente hacemos guardias para resguardar esto, porque normalmente la idea no es que se nos vengan las ballenas, las tanquetas y nos tumban todo. Estamos pendientes aquí cualquier enfrentamiento de parte de ellos. Aquí nos organizamos todo desde temprano en la mañana, a las 6 de la mañana ya estamos saliendo. Hay veces que tenemos que recoger por lo menos lo que es la malla y las cosas más grandes, que es lo que hace a más ayuda para trancar, para que en la madrugada cuando vengan no encuentren nada que botar. Así preferiblemente, porque después tenemos que estar buscando más cosas y las vuelven a quitar y nosotros las vamos a seguir poniendo. Sí, Porque aquí no pero estamos jugando, aquí lo que estamos buscando es una solución para el país. Lo que queremos es salir de esta dictadura que tenemos. Estamos cansados de que tengamos que hacer colas en todos lados, que no haya la leche, que no haya el azúcar, que no haya la harina. O sea, estamos restiados por eso, cansadísimos de tanta dictadura, de que los tupamaros hagan lo que se les dé la gana. Hace rato estaba una muchacha grabando por allá y cuando estaban subiendo, estaban escoltando yo no sé qué cosa y estaban unos tupamaros y llegaron a apuntarla porque estaba grabando. Sí, ¿Cómo es posible que eso se viva en este país? Un país que es de democracia, supuestamente. Más que todo hacemos relevo entre nosotros mismos. Estamos en contacto entre todos y todo el mundo tiene el teléfono y todo el mundo se conoce. Así sabemos quiénes están afuera, quiénes están adentro. Por noche normalmente somos entre 6 y 7 personas. De día vamos siempre una cantidad más grande. Normalmente aquí lo que podemos somos la comunidad aquí, lo que es la policía, ellos atacan por todo el mundo, arremeten con todo el mundo. La inseguridad ha subido realmente. El centro comercial ha topado, lo robaron, lo saquearon, lo saquearon, han saqueado a todos los centros comerciales, en Plaza Mayor al parecer también. Y ahí que la inseguridad, como te digo, es algo. Mérida era muy tranquilo. Aquí nosotros las únicas armas que tenemos para defendernos somos, ¿qué? Piedras, si acaso. Ellos arremeten con pistolas. Estas barricadas son pacíficas, pero ellos no dan cuenta, ellos que la violencia es el gobierno. Como sabemos todos, aquí está comprado. Sí, han venido grupos armados, pero los hemos logrado repeler. Lo más bajo que han llegado es hasta el Perro y Gato, que es una instalación veterinaria que queda una cuadra más arriba. Cada vez que logran llegar, siempre lo logramos repeler a piedra, a mortero, que es lo que tenemos. Bueno, el mensaje que yo le digo es que hay que salir. O sea, esto ya no se trata de una, esto no, ya no se trata de Capriles, ya no se trata de Maduro, o sea, se trata de nosotros. Se trata de Venezuela, de nuestro país. Se trata de que un día yo voy a tener a mi chamo y le voy a decir: chamo, yo luché por ti, luché por mi futuro, por ti, por nosotros. ¿Por qué? Porque quiero que mi país sea un país libre. Que sea algo donde todos nos podamos sentir seguros de que vamos a salir de la universidad y de ahí vamos a tener nuestro trabajito, que día a día vamos a ir formando algo. Mira, yo no sé qué diálogo de paz pueden estar buscando, porque si no son capaces de aceptar la violencia que se vive en este país y hacer algo al respecto para evitarla, que es una de las principales razones por las que la gente está protestando. Si no nos escuchan cuando vamos a la Defensoría del Pueblo, si los policías los usan para reprimir a las marchas y para reprimir a los protestantes, en vez de reprimir a los grupos armados violentos que están pagados por ellos, entonces no hay un diálogo en qué creer. No podemos ir a hablar con una cuerda de asesinos, porque ellos sí son asesinos. Los muertos están de nuestro lado y nosotros no estamos armados. Todos saben que ellos son los que están armados. Yo creo que ese diálogo no se ha dado porque, primeramente, en cadena nacional no lo quiere hacer. Para que el mundo se entere y todo el mundo se entere de qué es lo que está pasando y de qué es lo que están hablando ahí. Y viendo
las medidas que él ha tomado, no creo que quiera constatar un diálogo de paz en verdad, porque él está tomando otro tipo de medidas. Él nos está viendo la cara aquí de burlándose de nosotros, porque ahorita salió ahora con una nueva consigna que luchar y rumbear. ¿Cuántos muertos han habido aquí ya? Y ellos están pensando en hacer una feria aquí, que por Dios, ¿dónde se va a hacer feria aquí? Aquí en Mérida no hay feria, no queremos feria, porque ahorita tenemos muchos amigos, muchos compañeros, muchos estudiantes que han caído buscando una solución a la cual ellos han hecho caso omiso. Bueno, más que todo eso es para hacer publicidad, más que todo. Para decir que ellos están hablando por la paz y todo eso, pero al final, ¿quiénes son los que tienen las armas? Son ellos. Nosotros tenemos solamente piedra y lo que podemos utilizar. Aquí hemos logrado hacer una protesta fuerte porque estamos todos conectados, estamos todos en comunicación. Si buscan hacer una comunicación más fuerte entre todas las personas nacionalmente, será muy bueno. Por ejemplo, aquí lo que hacemos en todas las residencias de la zona, nos comunicamos, nos ponemos de acuerdo y hacemos algo en grande. Que tomen iniciativa de lo que hemos hecho de organizarse. Que si todos ven que hay barricadas en distintos sitios, que es porque se apoyan entre sí, o sea, luchan por lo mismo, que se organicen, se den los números, mira, está pasando esto, intenten no tanto quemar, porque eso es motivo para que digan, no, mira, están quemando esto y quieren quemar el país. O sea, coloquen barricadas, cosas que no sé, arena, láminas de metal, lo que consigan, chécheres que tiene todo el mundo por ahí que no sirve para nada, de repente neveras, lo que sea, que entre todos puedan colocar y que de repente vean que es trancar el paso y no es tanto que quemen, pues si es cuestión de quemar algo, es simple y llanamente es como para repeler o ahuyentar a un grupo que venga a arremeter contra ellos, pues. Mira, yo estoy encapuchado y nosotros estamos encapuchados, porque bueno, yo no sé si a estas alturas valga la pena estarlo, pero yo no me voy a entregar en bandeja de plata. Ya aquí todos saben dónde vivo yo. Seguro más de uno me va a reconocer por ahí. Yo ya he dado la cara, pero no me voy a entregar en bandeja de plata. Esa gente nos ha estado tomando fotografías, filmándonos. Ya hay teléfonos que reciben mensajes de amenazas para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, esa es la razón. No quiero que mi cara esté dando vueltas en los teléfonos de los Tupamaros ni de la Guardia Nacional, que ya sabemos lo que le hacen a los estudiantes. No queremos. Es resguardo, es simple resguardo. Llamado a la resistencia, a que se mantengan en pie, porque esta lucha no es de 2, 3, 4, 15 días, ya llevamos casi 20 días aquí y siempre han hecho caso omiso. La idea es resistir hasta que se haga lo que se cumpla lo que nosotros queremos.